porque me encanta ir a las cenadurías. Cuando yo voy para México o Sonora, nos vamos a cenadurías a comer menudo, a comer lo que se antoje. Hola, buen día. Aquí estamos en Doña Rosa Rivera Cocina. Porque yo quisiera, fíjense, estar descansando, ¿eh? Pero pues ya me agarré este jalecito y tengo que trabajar. Ustedes la crean muy fácil, ¿verdad? Pero no es. Vamos a tratar de hacer unas quesadillas con la masa. Llevan requesón, unas de requesón, otras de queso Oaxaca. Ay, cómo me gusta el queso Oaxaca. Y el Chihuahua también. Y voy a ver si trato de hacer una de chicharrón con frijoles, a ver cómo sale, a ver si no se tira, la voy a hacer al último. Y luego llevan, si quieren, arribita, queso, cotija, llevan salsita verde o de la que quieras ponerle roja, crema, sal, aceite, por supuesto, y agua para... Y el sartén acá. Voy a tratar de que me salgan bien. Me voy a lavar las manos otra vez para que vean que sí me las lavo, porque luego la gente duda. Y no soy yo para que duden de mí. No, no quiero que duden. De por sí ya me traen. Yo ahora me iba a rajar. No iba a hacer esto, ¿verdad? No iba a hacer la cocina hoy, porque estaba muy mala, muy enferma. No podía ni bajar el escalón, no podía nada. Estaba enferma porque he trabajado unos 3 días muy duros. Y entonces me fui con mi doctora. No pudo venir ella y me fui. Y entonces... me puse unas inyecciones en las rodillas, otras en los pies porque los traía hinchados, la circulación, yo creo. Entonces, voy a prender aquí el aceite. Ahorita ya me siento como nueva. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tronando tanto esto? Me cae gordo, que truene. Ok. Entonces, lleva bastante aceite para que se puedan dorar, ¿verdad?, las quesadillas. Entonces, me faltó algo. Me faltó una toallita de cocina para ponerlas aquí a que se vayan a... No sé, que se vayan escurriendo, que no caigan así. Esto no sé por qué la puse aquí. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer esto. Ah, pues andaba tan mala que ustedes creen que es muy fácil hacer esto. No, es fácil cocinar, sí, sí cocinas. Pero el ir a comprar las cosas, el estar pensando qué es lo que vas a hacer, eso la cabeza no lo aguanta. Es un estrés. Si hay estrés en todos los trabajos, hay estrés. Pero pues, ustedes querían verme aquí y aquí estoy. Entonces, ¿qué dije que iba a poner esta agua acá, verdad? ¿La pongo? Ok. Porque tienes que pensar qué vas a hacer. O pues ir a la tienda y que ya te faltó algo y que no encuentras en esa tienda lo que andabas buscando, es un problema, de veras que sí. Entonces voy a ponerle aquí, después les sigo con la plática. Les voy a poner aquí el requesón, miren. Este requesón es de Tijuana. Van a decir, ah, pues, ¿para qué nos pone recetas tan...?
No, pero pueden agarrar de aquí, del cari cheese, pueden agarrar y ponerle. Entonces, me dijo a mí Lupita, ay, haga unas. Porque ella y mi amiga Connie, espérate acá, algo pasó aquí. Ojalá que queden bien aplastaditas. Y hay gente que le gusta mucho el requesón. Pues le vamos. Ay, santo. A ver si no me quemo. Le vamos a. Dice que se calentó. Es que lo tenía ahí un lado del sartén. Eso cuídense para que no se quemen. Y eso me hizo recordar a mi tatita, mi abuelo. Él tenía un ácido úrico y se quemaba y no sentía cuando él se quemaba. Entonces me acordé de él. Yo sí siento que me quemo, aunque tenga azúcar, pero sí siento que me quemo. Miren, y sí se quemó. Ok, entonces, si ustedes no tienen amasadora o no tienen estos útiles, la pueden hacer de tortillas, así que sean para quesadillas, pero no hay como estas tortillas, ¿verdad? Estas vienen siendo como las enchiladas de Sonora. ¿Se acuerdan que las freímos? Esas enchiladas, y que otras decían que no eran enchiladas. Oh my God, sí. Tiene que aguantar uno de todo. Entonces, ahora voy a hacer una de queso. Y de queso Oaxaca. Entonces, el queso Oaxaca, donde quiera lo encuentra. Donde quiera lo busca y lo encuentra. Entonces, por eso le puse de Oaxaca, pero pueden ponerle del que sea, de Chihuahua, de Monterrey, del queso que haga hebras, que se levanten y que salga rico. Puede hacerlo de queso fresco, pero a mí me gusta más con este queso. En gusto se rompen géneros. Así que, miren, ahí se están friendo. Y voy a poner a freír esta otra. Santo, qué bueno que no me quemé. Y entonces, ojalá que queden ricas. Y esto es lo que yo decía. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok. ¿Cómo voy a hacer este queso? Este chicharrón. Lo vamos a moler. Ok. Así como el de las pupusas. El de las pupusas es prensado. Y ahí tenía estos, ¿cómo se llaman? Tengo asientos de chicharrón, pero quise usar chicharrón mejor. Estos están bien buenos. Ahí los compré en el Norgate. Bueno, los compré en Norgate. Y sabe, hacen muy buenos, hay muy buena comida mexicana. Entonces dije, voy a hacer una de chicharrón con frijol, a ver qué me sale. Ya los frijoles los guisé temprano, los tengo guisaditos, porque es mucho, digo, a mí me gusta evitar la fatiga, pues, ¿verdad? Y se ocupa el tiempo, y entonces yo ya los tengo ahí. Ok. Este sartén no pega, pero se le salió tantita. Ah, es que no hice lo que hacen las demás, echarle harina, ¿verdad? Bueno, la masa está amasada. Es masa, no es maseca, ni es de maíz, ni nada. Está amasada con un chorrito de aceite. Le puse como dos cucharaditas y le puse
una cucharada de carbonato, no, de royal, que viene siendo el polvo de hornear, ¿verdad? Y entonces le puse tantita sal, una pringa nomás. Eso es lo que lleva la masa, pero es masa. Yo la compré, es masa de, como les dijera, de maíz. La venden en la tienda de maíz. Ya he hecho. Ya les he platicado que a mí no me gusta casi hacerlas de más seca porque se me quebran. Pero no, hay una forma de que no se te quebren. La agarras y... ¡Mira el queso! Se les pones tantita harina de trigo, harina de trigo. Es lo que dicen, ¿verdad? Pero mi hermana no creo que les puso a las enchiladas eso. Entonces vamos a ver que se queden doraditas. Mira, nomás el queso fue el que se le salió. Bueno. Entonces, no encontré el otro, el que es de plástico. Y vamos a hacer la de frijol, a ver cómo la va a hacer. Es que una vez hice unos tacos de... Hice unos taquitos de frijoles. ¡Ah, cómo les gustan! El esposo de Connie me la tiene haciéndole tacos de frijoles todos los días. Con lo menos 3 veces a la semana. Ahí está el chicharrón. Miren. Ojalá que no vaya a quedar muy chiquita. Mira. Ok. Le voy a poner tantita masa para remendarle aquí este chicharrón que se quedó allí. Pues tenemos que hacer algo, que tenemos que, como te dijera, pensar, ¿cómo le hago? Le salió un hoyo a la tortilla, ¿cómo le hago? Pues, remendarla. Vamos a escurrir. Ya están, miren, bien doraditas están, ¿eh? Yo creo que serían antojitos. Yo creo que serían antojitos mexicanos. Porque me encanta ir a las cenadurías. Cuando yo voy para México, Sonora, nos vamos a cenadurías a comer menudo, a comer lo que se antoje, y vamos, hasta comemos tacos de nada, así se llaman los tacos de nada, son de una embarrada de papa nomás allí, pero lo que vale es la salsa que le ponen, y hacen cola la gente para comerse los tacos de nada. Nosotros fuimos la otra vez, esta última vez que fui. No, hombre, el ir a Sonora y no comer todo lo que hay, haz de cuenta que no fuiste. Lo mismo en México, lo mismo a Sinaloa. Si voy y no comí mariscos, no, pues, me fregué. No, mira, ves que se pegó esto, porque estaba muy caliente. No me acordaba que este se calienta mucho. Entonces, fritos, son así. Son fritos en tortilla, pero no llevan tanto trabajo como esto. Nomás agarran la tortilla y la embarran y ya. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle... Vamos a hacer otra de queso. Y...
A mí me gustan también las empanadas que hacen los cubanos, los argentinos, creo, son muy buenas empanadas de carne. Me gustan mucho. Y pues vámonos recio con estas. Miren, va a quedar bonito, va a quedar bueno sobre todo. Esta le voy a poner, esta es la crema. Pero como me criticaron otra vez. Ahí te va, mija. Mira, con esta lo voy a poner. ¿Qué? Porque la puse con cuchara y no se alcanzaba a poner así como la estoy haciendo ahorita. Y era una paisana de Sonora, ella. Bueno, es que hay gente que la que sabe más te tiene que enseñar. Y no hay problema, ya todo aprendo. ¿Cómo la ven? Así quedó. Así quedó las quesadillas. Ah, me faltó con un café. ¿O con qué se lo comen? ¿Con qué se lo toman? ¿Con leche? ¿Con un té? ¿Con lo que quieran? Entonces, yo tomo café sin azúcar. Y si quieren, pues, ustedes síganle con el azúcar. Pero yo tengo lo que tuviera Jenny de nacida, que yo no tomo azúcar. Una vez me dijeron que estaba muy gorda. Como todo el tiempo, pobrecita de mí. Pero me dijeron que estaba muy gorda, que no tomara azúcar, que quitara una dieta, que hiciera. Y entre ellas iba el azúcar. Y dejé de tomar el azúcar. Como yo desde que estoy chiquita, mi mamá nos daba azúcar, nos daba café. Ay, no, este es el azúcar. Entonces nos daba café, pues todo el tiempo hemos tomado café. 70 años de mi vida, yo creo más. 70 y tanto, porque nos daban hasta en la teta, en la mamila, nos daban el café. Así era, así es. No sé si todas las gentes de Sonora lo usen todavía. Yo a mis nietos le doy, a Lías, pero luego va de mi totero con su papá, con su mamá. Mi abuelita me dio café. Y luego viene Rosy, ¿le dio café? Ay, nomás dos cucharitas, le sopié la galleta. Yeah. Y así que ahí estamos, ¿cómo la ven? Está fácil el trabajo, pero si tú, por ejemplo, no tienes dónde comprar masa, hay lugares que no se puede comprar masa, hazla con más harina, con más seca. Entonces, ¿qué les vamos a decir más? Si no tienes esa de las tortillas, pues hazlas de tortillas de esas que venden, pero no son igual, no saben igual, ¿ok? Muchas gracias por estar en mi canal, denle like y síganme sobre todo, síganme. Estoy muy feliz y muy contenta porque ustedes están conmigo, porque ustedes me dan la fuerza, aunque yo me sienta mal hay veces, como ayer, decía, ¿cómo le voy a hacer? Pero Dios me da la fuerza y me manda a dónde ir y con quién ir. Y ya ahorita me siento bien. Gracias a Dios. Que Dios me los bendiga. Feliz día.